Delis y yo estamos tan así, como tan chocaditas por esta cuarentena, que sonó la música de Skype y las dos empezamos a rumbear. A ver, estoy metiéndome en tu canal de YouTube. Ya, mi Queri se está metiendo en el chat, yo mientras tanto lo voy a... ¿Cómo era? ¿Qué? Empezó a sonar tu promo, modas que siguen para este 2020. Y pa, tengo que ver esa vaina. ¿Para qué? Yo te lo digo a ti. Miren, este live promete. Angeride está aquí, Criseidia está aquí. Que si yo, Dani, que si tienes planes de hacer un triatlón, vamos a hablar de eso a continuación. Pero creo que en este momento, miren el plan que tengo para más tarde. ¿Y por dónde compraste eso? Mariki, ya va, yo te voy a pasar este dato. Toda la gente que me está viendo. Bueno, amigo, tú me ves acá, pero es esto lo que va a salir en transmisión. Entonces, si me ves virola, es porque estoy viendo para allá. Esa, okay. Yo cumplí años y este es mi torta favorita de aquí en Miami. Sabes que tengo una sorpresa, una promesa de chocolate, entonces no puedo comer chocolate. Y este sitio se llama Fireman's Derrick. Ay, ya sé cuál es. ¡Para morirse! ¡Se murió! Son divinos, los descubrí hace como 3 semanas, ¿no? O sea... Bebé, ese sitio no tiene como 20 años y te lo juro, todo lo que pruebas ahí es así como que te da un coma de insulina. Es así, ¡ah! Y te moriste, es demasiado. Pero, exacto, o sea, nosotros tenemos que cuidarnos porque nos crecen las nalgas. Entonces no queremos... Bueno, no, ojalá me crecieran las nalgas. ¿Qué te crece a ti cuando te pones reposteadita? Ah, no, sí me crecen las nalgas también. ¿Sí? Bastante, pero... Siempre he tenido problemas aquí en mi upper body. Mis brazos me delatan horrible. Cuando me ven así, cuando me siento bien flaquita, me pongo tiritas. Entonces, así me delato. Cuando ando en tiritas, ya la gente se deja y se siente flaca. No, vale, ojalá a mí me crecieran las nalgas, vale. A mí me crece el mondongo, la panza. Mira, Ali Pretty Boy me dice feliz cumpleaños. Yuri me dice que nos admira y que nos quiere muchísimo. Aquí salen unos mensajitos de colores que son los que me llaman la atención porque la gente como que hace que salga así. Entonces, a veces voy a interrumpir con eso. Pero no vale. ¿Qué te gustaría que te engordara nada más si tú pudieras escoger? Ay, no, nada. El cabello. Que me engordara el cabello y me creciera así. Que, wow, estoy aumentando de peso el cabello por la cintura. Pero tienes extensiones ahora, porque yo sé que tú haces tu duro de matar para siempre. ¿Sí tienes? ¿Tienes peluca? Tengo extensiones y tú hiciste una promesa de chocolate. Yo me hice una promesa a mí misma que este año no me cambio de hairstylist, de peluquero. No me cambio. ¿Y no, por qué no cambiabas tanto? A ver, era que todavía no conseguía la persona que me hiciera el color que yo estaba buscando, que era este. Okay. Que era como más tirando blanquito. Nunca me ha gustado amarillo. De hecho, yo soy rubia, pero de cabello como el que tú tienes ahorita. Okay. Nunca he sido amarilla, como tal, desde aquí, desde raíz. De hecho, cuando estaba en concursos y todo eso, yo siempre fui más oscura, más castañito claro, creo eso yo. Eso no existe. Existe la gente que es como rubio desde aquí. Eso no existe. Eso o es todo pintado. No, de otra nacionalidad, pues. Claro, las rusas son... O sea, no sé, parte. Pero siempre tienes un poquito de oscuridad más cercano al coco, ¿no? Bueno, no sé. Claras, pero son bien claras. Bueno. No, pero son extensiones y ya me las dejo así. Pero, ajá, ¿y te pones extensiones por largo o por volumen? O sea, ¿tú tienes 3 pelos como Yolanda? No, yo tengo bastante cabello, pero corto. O sea, no me baja, no me cuesta que me baje, pero es por mi propia culpa. No es, antes yo tenía el cabello muy largo, pero es porque como me le hago tanto color o me lo corto con diferentes personas, entonces soy yo la que lo tengo pasmado. Qué ladilla, pero eso pues cambia. Yo, por ejemplo, también lo tenía pasmado y también me casé con ella y lo que pasa es que Milly, me imagino que ya te habrás afrontado a ese reto, es una ladilla para cuadrar, cortarte o pintarte o lo que sea con ella, entonces bueno. Mira, he tenido la dicha de que me maquillo, me arregle nunca Milly, porque siempre está ocupada. Exacto. Siempre. No, pero yo la amenazo. Le digo, bueno, te monto cacho, ya chao. ¡No! Entonces ahí sí, ay, hay un hueco, aparece un hueco. Pero si no, ayer me vi las canas, además, mana, tú no tienes canas todavía. Porque, claro, a todo el mundo se le olvida que Migbelis tiene 14 años. Se nos olvida todo. Este es junio, para todos los que me quieran enviar regalos. Yo te vi que estás toda enrollada. Mira, ahí te pone Andrés que Migbelis, ámame. Dani, que si tuve una traqueotomía, no, la traqueotomía es acá abajo. Esto fue un quiste. ¿Quién te llama?
Estaba llamando a alguien aquí, pero se conecta la computadora, se conecta todo el mundo. ¿Qué es esto? Qué Ah, ladilla. ya, chama, que me vienen a lavar el carro. No importa, sigamos. Mi Beli, vale, no. Así sea, te vas y vienes, yo me quedo un rato acá. Resuelve ahí esa cosa, por decirte a esa gente. El camino me está diciendo. Ok. Mira, aquí ponen las mejores del mundo, las dos se parecen de la misma edad, chama. Coño, no me perjudiques así a la muchacha que le llevo 10 años, ¿oyó? Oh, vale. ¿Tú tienes un baby face? Por Mi favor. amor, porque esto está pinchado, esto está tratado. Aquí es donde yo gasto crema. Yo el resto del cuerpo, que parezca una bolsita de hielo y una pizarra. Todo lo demás no me importa, pero aquí yo sí gasto plata, no me importa nada. Pero ajá, estaba diciendo Pero que tienes miedo, ¿cómo vas a pasar? ¿Qué? 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 Lo escuché. que tienes la misma carita de siempre. Ajá, ¿qué me ibas a decir? No seas mentirosa, chúpalo. Te iba a decir que tienes miedo, ¿cómo vas a pasar tu cumpleaños ahorita así encerrada? Pero ahorita acá en Miami ya va a haber como un poquito más de flexibilidad. Sí, pero los restaurantes creo que están abiertos al 25% de capacidad, algo así. Bueno, pero tú te agarras ese 25% y haces una fiesta tú. Es 5 personas. Tiki, 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 tiki. No, pero no sé, porque es el 7 de junio. Y hoy empezaron a abrir, faltan todavía 2 semanas que se termine el mes, o sea, esta, otra más. Entonces, a lo mejor, no sé, de aquí a la primera semana de junio están las cosas mucho mejor, ojalá. Tienes chance. Sí, que igualito como celebras tú tu cumpleaños. Yo hice un video, hice un live el día de mi cumpleaños y eché este cuento. Eché cuentos como cuál fue mi mejor regalo cumpleaños, mi mejor fiesta. Mi cumpleaños siempre llueve. En tu cumpleaños siempre llueve. El mío siempre llueve. No hay pele. El mío no, o sea, he tenido mi cumpleaños de cumpleaños, pero tú sabes que tengo 4 años planificando desde que cumplí los 20, planificando una temática y nunca se me da, o sea, ese es mi sueño, hacer una fiesta con, no grande de muchos amigos, sino grande de la planificación, o sea, de que sea algo íntimo, pero todos disfrazados, así como no sé, será. Producido, producido, producido la Y, cosa. No billete, pero producción. Ok, no bueno. se me da. No se me da. El año pasado, lo iba a hacer el año pasado y resulta que me quería reducir el tamaño de mi busto y entonces el cirujano me dijo, mira, tengo tal fecha, 2 días antes de mi cumpleaños, chao, 5 de junio, venga. Y si no es esa, ¿cuándo es? En agosto. ¿Y qué más? Cállate, me Será el... acuerdo que por esa fecha viniste al podcast. ¡Claro! Ay, cumplimos un aniversario. ¡Oh! Qué mariquita. Sí, debería estar con una tortica. Bueno, aquí está. Ya me las he comido todas, bebé. Me han traído pura torta. Aquí eso sí es demasiado chévere porque por nuestro trabajo mucha gente como que te manda regalitos y cositas y me mandaron demasiada torta, te lo juro. Y le regalo a mi familia y a mis primas y a toda vaina, pero igualito es demasiada torta. ¿Ya? Todo lo que no engordé me estoy poniendo al día ahora. Mira, aquí nos ponen... ¿Te gusta cumplir años? A mí no me... Bueno, mi mejor amiga se burlaba de mí porque yo estaba pendiente toda mi vida, mi cumpleaños a la medianoche y me abrazo y me amo. No te quiero. Y me empiezo a dar besitos. Y todo el mundo se burla de mí, pero a mí no me importa. Cuando uno crece, ¿ya quién te celebra? Te dicen, feliz cumpleaños, ya está. No, mi amor, ese es el día que yo llegué a este mundo. ¿Qué te pasa? Entonces yo me quiero. Y no me importa, no siento nada. O sea, si uno sintiera, ah... ¿Sabe? Una cosa, no siento nada, entonces, ¿qué me A mí importa? sí me encanta cumplir años, me ¿Sí? encanta. Es que eres Me encanta. protagonista ese día y, ajá, y yo le digo a todo el mundo, para mi cumpleaños, para que me desee feliz cumpleaños, me voy de luz, no me A mí me importa. encanta cumplir años y lo celebro durante días. Mi cumpleaños es el 7, el próximo fin de semana también estoy así celebrando y salimos y ¿qué vamos a salir hoy? ¿Qué vamos a celebrar mi cumpleaños? Es hoy, ¿no? Fue hace 15 días, pero no importa. Así O sea, soy yo. una octavita. Ya va. Y te gusta mezclar grupos, porque a mí eso me genera demasiada ansiedad, demasiado estrés. O sea, como que sí, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, entonces se mezclaban y entonces como que, no sé, no compartían entre ellos y me daba como cosita, entonces, no sé, me da angustia. ¿A ti no te importa eso? Bueno, supieras que ahora que lo mencionas, creo que nunca mezclaba nada. Siempre era, tú sabes que uno tiene temporadas, los amigos son por temporadas, ¿no? A menos aquellos amigos que son de por vida, que bueno, eso es otra categoría. Sí. Pero llega un momento donde bueno, estás como jangueando mucho, saliendo mucho con, yo el mayamero, saliendo mucho con un grupo de gente en específico. Entonces, ese grupo de gente con el que yo esté cerca de mi cumpleaños, bueno, con ese que saldré y mi Ok, familia. no te estresas mucho por eso. ¿Hay algo fijo que tú haces en tu cumpleaños?
Bueno, además de cantar cumpleaños. Y mi bebé, pero ajá, pero ¿por qué me haces esto? Nada más de comer torta, o sea, ajá, claro. No sé, qué gafa. Rubia total. No, claro, epa, no daña a nuestro gremio. Ya eso No, de. no, 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 se lo Ru tomen a pecho. no, nosotras somos mises y rubias, pero no de las tontas. Ajá. Ajá. No, ¿qué hago? Chavo, no sé, iba a mencionar y que me como lo que quiera, y eso lo hago siempre. No, ¿Qué? pero bueno, ese día tienes más libertad y más excusa, pues, o sea, o no. Yo, por ejemplo, me comí, en serio, como 5 pedazos de torta ese día y no me importó, pues. Sí, claro, exacto. O sea, no se No, no me importa. acumula, pues. Siento que eso No, no. se va. El universo es como un convenio. Me relajo, ese día no peleo, ese día nada me molesta, todo es felicidad, nada, sí, súper relajado. ¿Y qué haces? ¿Te quedas hasta la medianoche y te abrazas? Este año lo vas a hacer, te vas a acordar de mí. Te quiero. Gracias por existir. Exacto. Feliz cumpleaños para mí. Ah, cállate, en serio No sé yo. qué voy a hacer, pero tú sabes que empecé a trabajar con sal y pimienta. Ajá, te. ¿Sabes que ahí fue mi primer pasito en Univision? Lo ¿De verdad? primerito. Sí, pero te estoy hablando. O sea, yo llevaba que 2, 3 años aquí mudada con Rodner. Rodner todavía estaba, Verónica Bastos. Te estoy hablando Imagínate. de. Ajá. Y entonces, ¿cómo te está yendo? ¿Estás contenta? Sal y pimienta tiene que 8 años, 9 años. Pero acuérdate que o sea, esa versión la cancelaron. La Después cancelaron. volvió con otra versión que pusieron a Yomari, a Karina Banda, bla, bla, bla. Esa también otra vez la cancelaron y otra vez vuelve. O sea, me imagino que es para que Univision busca entretenimiento para los domingos en la noche y entonces para qué inventarnos algo, ya está esto que funciona, entonces para adelante echamos. Sí, bueno, entonces acá me pusieron bien sal y pimienta, empecé la semana pasada, o sea, este domingo ya es mi segundo domingo con el show, y son los domingos, y mi cumpleaños cae domingo. ¡Ey, no! ¡No me estoy llamando, chavo! Mira, mandamos a Mick Bailey al Miss International y a mí al Miss Universo. Cónchole, esta edad, bebé. Ese es rey, rey, te quiero, tú me tienes mucha fe. Mick Bailey todavía está en edad de concurso. Mick, ¿no le echarías pichón? Ahorita que el Miss Venezuela dejan que vuelvas a participar en cualquier. Aunque te ríes. Porque ya dijiste que te comes todos los días todo lo que te dé la gana. Te quiero ver una dieta en mi Venezuela. Eso fue lo que más te costó a ti en los concursos, el tema de la dieta. ¿O te da más fastidio el gimnasio? ¿Te da más fastidio el inglés? Dieta. A mí siempre me ha encantado entrenar. De hecho, lo disfruto. De hecho, yo soy de esa. Tú sabes que me sentí súper culpable porque tú decís, tú una vez publicaste una historia diciendo, ¿qué es esta gente que sale a correr? Yo sé, tú eras una de. No, pero si tú me dices que tú siempre haces ejercicio, chévere. Pero acá abajo en mi parque, la gente además haciendo clases juntos. Pero yo nunca fui allá. Yo antes de coronavirus, yo iba a correr enfrente de tu parque, pero con esto corres aquí mismo. Y nunca. Pero. Y siempre. Y Mick Belly siempre visitaba también a un amigo que vive acá. Y ella nunca me avisa cuando está cerca de mi casa. Gracias, Mick Belly. Dios te bendiga. ¡Se murió! No, Ajá. Bueno, salgo pero está bien. a Ajá, está correr. bien. Salgo a correr y me gusta correr. ¿Tú puedes creer eso? Pero eso es chévere. O ¿Cómo sea, es el cardio yo sí puedo entender que te gusta porque es como que uno está ahí botando energía y te pones música. Y entonces uno cuando ya va por 10 minutos dice, ya soy Giselle Bündchen. Dale, ya eso? estoy buena, ya estoy divina, ya, listo. Además de eso, yo me creo una película. Tú sabes, yo no sé si a la gente le pasa esto, soy solo yo. Yo estoy segura que sí, mucha gente lo hace. Yo escucho una música con mis audífonos y empiezo a mirar como si estuviera cámaras alrededor, así como a lo mejor estoy en película, exacto. Claro, pero qué bebé, y si es una canción así dramática y empieza a llover, es así como me acaba de dejar mi pareja y estoy caminando en la soledad. Claro. Pero yo creo que esa es la gente chaucera como tú y como yo que trabaja con los medios. Yo soy chaucer toda la vida, porque siempre he sido así, siempre veía hacia el horizonte, siempre decía, no, alguien me va a descubrir en medio de la calle, entonces tengo que caminar. Yo en la universidad me acuerdo caminar por los pasillos, así como modelo. Yo decía, y si el hombre de mi vida está aquí, hay que levantárselo. Vamos. Ta, ta. Todo, toda la vida se ha hecho cera. ¿Cuál es tu canción para arrancar a hacer ejercicio? ¿Tienes una de esas o no? Ahorita me gusta mucho
Ya va, entra ahí. Me gusta mucho Roses, que está en remix. ¿Cuál es? Cántamela. Bueno, deja ver, pero que no pase de 15 segundos, ¿no? Porque después lo banean. No, Ya no, no, cántala, cántala porque YouTube es un fastidio. Cántala, yo quiero que cantes. No, no, y no lo vuelvas a hacer, por favor, no lo vuelvas a hacer. Te lo agradecemos todos. Si había gente conectada, bajó el número radicalmente. No, mentira. No, no sé cuál es, men. Seguro sí sé cuál es, pero no sé cuál es. Mira, se llama Roses. Ahí Déjame era. poner. La escucho. Va a tumbar YouTube el video, vale. No, no, no te la voy a poner, pero Ah. es esta. ¿De quién? ¿Quién la Bueno, mira. canta? ¿Quién la canta? Imamé Remix, Saint John. Ok. Yo tenía el papá de una amiga mía que salía a trotar con la canción de Rocky. ¡Chan! Chan, chan, chan. Claro. ¿Sabes? En verdad empiezas ahí, dale, sí, Rocky. Y Y después después terminé la canción y se atravesó una guaracha en el playlist. Más raro por ahí. así era, ¿te acuerdas cuando existía el iPod? Y yo era así. De repente una música así toda cool, de repente una cosa súper niche, de repente un reggaetón hasta abajo. Era como así como que no entendería. O sea, quien se agarraba eso decía, no entiendo a esta persona, mátate, ¿sabes? Bueno, yo soy el grupo de personas que descarga canciones en su teléfono y no hace playlists. Yo tengo es uno solo Para todo. que voy ahí. La canción que más me gusta está de última y de primerita porque es la recién descargada. Y ya de ahí para adelante empiezo a escuchar música. Okay. Pero ya va ahí. No, no. ¿Sigue bajando música? No, ahorita usa Spotify y estas bromas, ¿no? ¿O no? Con Spotify hago lo mismo, Hace la no lista. descargo playlists, sino que voy agregando canción por canción. Y ahí tengo de todo, muchachos. Sale un break. Y tú eres rocolita, o sea, te sabes mucho letras de canciones y eso. Sí, ¿Sí? Yo sí. menos Rose, es la que quería cantar. Yo creo que la última canción que me aprendí fue Pies Descalzos de Shakira. O sea, yo no me aprendí ni la Tusa. Luli, que es nuestra amiga, tenemos una amiga en común que se llama Luli. Estaba la Tusa así pegada, perfecto, así de por todos lados. Y sonó en la radio que fuimos a un evento juntas. Y ella empezó a grabarme. Yo no le presto atención. Y después, soy de esa gente vieja que cuando le presto atención a la letra, quedó toda. Y qué barbaridad. ¿Qué? La de Bad Bunny, esta de. No, no, te beso el. No, no, no. ¿Sabes cuál es? No lo voy a decir las palabras porque son un poco groseras. La tapadera. Ajá, bueno, Y el pero. tiburón, quiero perder y fumarme un blunt en lo que antes de pantalón. Exacto, esa. Claro, pero cuando le escuchas la letra, tú dices, ay, Ave María Purísima, y rezas un rosario, porque ajá, porque ajá. Pero mira, cuéntame algo. Bueno, entonces ya veremos qué vamos a hacer para tu cumpleaños porque me estoy autoinvitando. No sé si me ibas a agregar, pero voy a ir porque así sea un picnic aquí en mi parque. Ay, sí, que ya debería de abrir, ¿no? ¿Cuándo abre? El miércoles supuestamente ya abre. Pero igualito aquí que si la gente es social distancing y con la mascarita, que eso no lo va a cumplir absolutamente nadie porque aquí la gente hace lo que le da la gana. Entonces no pasa Yo nada. no entiendo muy bien cómo es eso de social distancing en los restaurantes, porque ¿cómo comes? Van a dejar mesas de por medio. O sea, está. ¿Entiendes? Que Pero te entre. dice uso de protector, de tapabocas obligatorio. Bueno, llegarás con el tapaboca y no sé, te lo levantarás, come, cierra. O te pone. ¿No viste? No sé si viste a las tipas estas con. ¿Sabes? Las bolsitas estas con desmaquillante que tienen como esto que se levanta y se cierra. Ajá. Bueno, te haces una de esas, bebé. No, no sé. Me imagino que te lo quitarás dentro del restaurante o harán. No sé si viste el video de las fotos de un restaurante, creo que es en Austria o algo así, que la gente está como en booth así de vidrios cerrados. Y entonces ellos están. Bueno, algo así tendrían que inventar, mija, porque si no vamos a seguir mamando y loco. Esto está complicado. Mira, bendiciones desde Alabama. Te ven desde Alabama. Mira, Alicia. Alabama. ¿Tú has ido a Alabama? No he ido a Alabama. No he ido a Alabama, no. ¿Tú sí? Alabama. Sí, mi hermano estudió en Montgomery. ¡Qué fino! Sí, pero Alabama no hay nada. Es como polo. Bueno, saludos a nuestro Suerte a querido. Merali, suerte ahí. La muchacha se asomó hacia la ventana cuando dijiste eso. Y yo la pelota de paja así rodar por la ventana. Hay como que pocos malls y chiquitos y están todos separados y poca gente en la calle. Mi Beli, pues si ella está deprimida, o sea, la tiraste, la hundiste, pues. O sea, ya estás aburrida y sola, date más, date, húndete ahí.
Mira, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos? Creo que ya lo hablé de esto contigo en el podcast. ¿Te acuerdas? A ver, dime otra vez, ¿dónde fue? Claro, tú estabas haciéndolo en mi universo. Claro que, bueno, no, claro, pero no, la primera vez que interactuamos de verdad, porque claro, tú estabas en el mismo universo, ¿y qué te dije? Eso sí no me acuerdo yo, eso te acuerdas tú, yo no me acuerdo nada. ¿Qué te dije? Pero, ¿de cuál te acuerdas tú? Yo me acuerdo en el cumpleaños de Víctor Drija, que me acuerdo que yo te decía, chama, ya te estás muriendo de calor, y tú sí, chama, pero no me puse sostén. Me acuerdo eso perfecto, y yo, coño, esta es de las mías, esta es costilla. Yo nunca era brasier, chama, de verdad. Bueno, pero ya va. Si uno se pone los cocos, si uno se pone las lolas, ¿para qué? O sea, ya, que sean libres, y ya está, o sea, entrégate. Estén en las farmacias que son los tapapezones que... Ajá. Bueno, yo eso lo uso cuando voy a trabajar porque, bueno, evidentemente, ¿no? No quiero caer en lo grotesco, pero en mi vida, o sea, diaria, todos los días yo no uso brasier. No uso porque me molesta. Y tú sabes que le tengo yo pavor a esos cauchitos que saquen aquí del brasier. Sí, sí, tenés la tripita. Yo uso, ya cuando te empiezas a rendir ante la vida, uso estas cosas así, te rendiste. Y yo no tengo mucho que aguantar, entonces todo bajo control. Bueno, y ahorita que me las puse más chiquitas, pues también, hay lo que uso. ¿Cómo te ha ido con menos pechonalidad? Me encanta, ¿sí? me encanta. Siento que yo he sido la muestra viva y caminante de la moda del busto, porque bueno, cuando en mi Venezuela me las puse tamaño chiquitita, nada más se veía un poquito aquí, pero de perfil era igual como si estuviera plana, una cosa extraña. Luego me las puse grandes, porque yo no iba a trabajar más en televisión, según me iba a casar, iba a tener una vida... De Venezuela afortunada, yo no quiero hacer nada, manténme. Así grandes y ya. Y todo el mundo como que se las estaba poniendo grandes. Y ahora como que vuelve otra vez busto pequeño. Y la verdad, así vuelve otra vez la moda de busto grande y yo me quedo con mi busto pequeño, que ahora más bien pienso que me lo hubiese puesto más chiquitas. En verdad yo no sé qué haría con la atención que genera unas boobies grandes. Y cuando yo hago ejercicio, lo poco que tengo hace guau, guau, guau. Yo no me puedo imaginar si las tuviera grandes a punta cachetada Daniela por la vida. Ta, ta, ta. No, yo para entrenar siempre uso los apretadores que sean bien apretados y ahí corre ya, pues, chévere. Está bien. Sí, me imagino que es como todo cuestión de costumbre. Pero sí he escuchado mucha gente que se opera y que después dice, conchole, y se quiere echar para atrás. Mi cuñada se lo quitó que sea 2 semanas antes de casarse. Yo creo que te conté. Quedó cóncava. Porque se te atrofia el músculo, se te atrofia, no sé, lo que hay allí. Entonces después pues, le creció una cosita y tal, y ahorita dio a luz, entonces ya otra vez tiene pechonalidad. Pero me acuerdo que hizo eso y yo, chama, él, se va a quedar como un bolsillo y todo el vestido de la boda. Pero bueno, mira, yo anoté unas estupideces aquí para preguntarte. Entonces, a ver, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la televisión? Esto me encanta hacérselo, esta pregunta me encanta hacérsela a la gente que trabaja en la tele. ¿Te ha pasado algo así? Lo peor que me ha pasado en televisión, bueno, en entrevistas, la he embarrado con nombres, pero, sí. Tú sabes que no sabía cómo se llamaba los de Camila, tú sabes, Camila eran dos, ¿verdad? Ajá, el Samo y y Mario. Mario Dom y Samo. Mario Dom. ¿Cómo es que yo le dije a Mario Don en plena entrevista? Así, ¡ay, ya tenemos a Mario Don! Y entonces él me ve, me querían matar por aquí, y él, me empezaron a gritar, y él más bien lo tomó a chiste y empezó a decir, ¡no! Como, ¡mañón! ¡No! Entonces, muy bien. Y empezó como a bofar de la vaina. Y me dio mucha vergüenza, pero bueno, creo que no ha sido tan grave. Eso nos ha pasado a todos. La primera entrevista que yo hice en Sálvese Quien Pueda fue más o menos así, que era que sí, una señora que tenía un apellido así como González y yo le dije Pérez. Pero me dio chance de interrumpir rápido la entrevista y volver a empezar. Pero me pasó en un en vivo, hola, me mandaba a mí a cubrir los premios estos platinos. Y en los premios platino vienen todos los españoles durísimos en España, que quizás aquí llegan 3 o 4 series. Entonces nosotras no los conocemos. Madre. Y de repente, y es en vivo, son 4 horas en vivo, y me traen gente, y me ponen a un tipo. Yo
había hecho tarea escrita con mi productora porque me dijeron el día anterior que iba a hacer ese trabajo. Entonces me pone así el cartel y era el nombre equivocado. O sea, había, decía que sí, Miguel Ángel Silvestre, y yo sé quién es Miguel Ángel Silvestre por Velvet. Yo decía, no es Miguel Ángel Silvestre. Entonces me hago la loca, como que no vi la broma, y empiezo a hablar con él y nunca lo presenté. Y el tipo se dio cuenta y me empieza a decir en vivo, es que tú no te sabes mi nombre. Todo ofendido. Y yo, claro que sí. Yo no tenía ESB, no tenía nada. Yo, claro que sí. ¿Por qué dices eso? Igual tú, es que yo estoy nerviosa y tú eres demasiado guapo. Nah, obviamente él sabe que no me sé su nombre, no sé quién es él y ya está. Después resulta que es un duro famosísimo en España y que me odió y me sigue odiando por el resto de la vida. Pero me sabe. ¿Nunca te ha pasado que te dan ganas que si hacer pipí o se te rompió el vestido en vivo o cosas así? Bueno, tú sabes que la noche de... Ay, este es una cosa... Sí, un fun fact. En la noche que fui coronada en Venezuela, me vino el periodo. Chama, o sea, todo ese video que corre por ahí, que está, salgo yo, costa dental en traje de baño. Cuando yo voy a cambiarme para traje de gala, que me quito el vestido, chama, fue bien asqueroso e incómodo, porque yo tenía cero protección, o sea, cero. Y yo no sé por qué a mi cuerpo se le antojó que se le iba a venir el periodo esa noche. O sea, esto es una cosa de ser humano, porque a todas las mujeres nos pasa, pero, chama, en un momento tan importante. Y yo me quité eso y yo tenía tanta pena. Me acuerdo que le dije a la diseñadora, yo me lo puedo llevar en pleno bulbú. Yo me lo puedo llevar y lo lavo, yo te lo pongo mañana. Ay, chica. No me da mucha vergüenza. Chama, cuando el desfile traje de gala, yo tenía era puro papel sanitario. Porque no, no. Porque no, o sea, cómo no había tan, nadie tenía tampones, nada, era horrible. Y bueno, después gané y... Se te olvidó todo. ¿Qué me importa este vestido? ¿Qué me importa el traje de baño? Se la calan todo. No, mentira. No, después, no. Cuando llegué al hotel que me tocaba ya dormir, yo tuve que decirle a Eli, ¿sabes? Le dije, Eli, me pasó esto para ver. Y cuando me quité el vestido, es un desastre por todos lados. Un desastre. Pero bueno, ya después me controlé con los tampones. Desde ahí conocí los tampones en mi vida. Qué ladilla, ¿ves? Eso es otra cosa que las mujeres nos pasa. Imagínate tú hacer mi Venezuela, que estabas cansada, con hambre, con sueño, y además la ruler. No vale, qué flojera, qué cansón. ¿Y aquí en Univision no te ha pasado nada? En Univision es incómodo. No sé, un moco. Se te salió un moco en plena transmisión. Cónchale, no. Bueno, hoy Harry me pasó un... Yo sabía que mi cabello estaba un poquito mal. Entonces, no se veía bien. Y yo estaba trabajando para el backstage de Mira Quién Baila. Y yo dije, ay, no, pero seguro se disimula. Ay, chama, qué horrible. Se ven las extensiones amarillas de aquí para abajo, el cabello aquí moreno. Era como tan, tan de los 90, así cuando empezaron a salir las coloraciones. Bueno, pero Miguel, eso le ha pasado todo el, mal. Le pasa a todo el mundo aquí abajo en el parque que sopla un viento y se le ven unos, los tapes ahí y todas las cosas, ¿no? Te va a decir. Pero, conchale, no... entrevistando, eso fue un momento incómodo que tuve, pero gracias a Dios no fue en pantalla, entrevistando a el DJ que hace el remix de con Daddy Yankee, que ahorita fue muy popular. Whatever, el DJ que hizo. Quiero ver cómo ella. Qué chiquita. Esta canción, de hecho, es un clásico de este DJ de hace muchos años, de los 90, por allá lejísimo. Y él habla puro inglés, porque él de hecho es canadiense. Entonces me lo pone a que yo lo entreviste para Premio Lo Nuestro ahora, esto pasó ahorita. Y yo, ay, qué okay, cool. Y yo, tú sabes, uno siempre quiere agradar al invitado para que como que fluya la cosa, y más cuando uno anda así novatica. Entonces me traen al DJ y yo, hola, ¿cómo está? Qué honor para mí conocerlo, wow, encantada. Y ha salido la esposa así como, yo soy su esposa. Y yo... Como que yo no, o sea, yo no me lo estaba insinuando ni nada, yo lo que quería era saludarlo. Me ha tocado, en vez de practicar mi inglés y las preguntas en inglés y la entrevista que le iba a hacer, me ha tocado durante esos 12 minutos que yo estaba esperando para salir al aire, caerle bien a la esposa para que la cosa pudiera fluir. No, vale. Eso probablemente es porque él se porta mal y tú pagaste los platos rotos. Pero bueno, whatever. Bueno, sí. Ay, eso fue horrible, porque después cuando dijeron, mi güey, vamos al aire,
en un minuto, y que ya vamos al aire, ya, ya era mi amiga, ya habíamos hablado de vestidos, qué bella se veía y todo, y yo, ok, yo, a DJ Snow, le digo, Snow, te voy a preguntar esto, y tú me puedes responder esto, y aquello, que okay. Chame, estaba muy nerviosa, porque no había practicado mi guachu guachu. Es complicado, la gente, ay, o sea, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué me va tanta gente? Es así, mi amor, la gente es famosa, cuando uno es famoso le pasa eso, a mí no me llama ni mi mamá, ¿está bien? No, me entero, sí, mi mamá a veces sí me llama. No, pero la gente como que subestima mucho la calma que uno tiene que tener antes de una entrevista, y eso que tú me estás diciendo es muy heavy, además que es en otro idioma, entonces era como un pelo complicado. A mí me ha pasado algo, bueno, a mí en inglés, que esto yo lo he contado con los Jonas Brothers, les pregunté por su anillo de castidad y me dijeron, no, nosotros no hablamos de eso. Y yo, ¿de verdad? Ajá, pero claro que hablaban de eso porque lo habían hablado en todos lados y yo quería que hablaran de eso para Venezuela, te estoy hablando cuando claro. Yo trabajaba en Televen. Y entonces, no hablamos de eso. Y yo, oh, I'm so sorry, pero te cambia el mood lo que tú dices, pues hace como... Claro, porque uno va para una cosa, entonces imagínate. No, muy chimbi. O bueno, ok, mira, y lo peor que te ha pasado en la vida que sea cómico. Por ejemplo, yo he contado que la primera vez que aprendí a manejar bicicleta sin rueditas, me caí encima de la basura en la playa y se me ocurrió la brillante idea de echarme perfume pensando que así no iba a oler a pescado podrido, y olía pues a pescado podrido con perfume Menem. Lo más gracioso. Ay, ¿tú has pensado en estas respuestas antes? O sea, Es horrible cuando te hacen este tipo de preguntas así en vivo porque... Uno nunca está preparado, pero bueno, algo que tú te acuerdes que te has... Bueno, que te hiciste pipí de la risa, ¿sabes? ¿Qué fue? Ah, Alessandra Villegas la semana pasada estuvo aquí haciendo los lives y dijo eso. Dijo que creo que se hizo... ¿Fue Alessandra Villegas? Alguien del que estuvo aquí se hizo pipí. Un poquito, pues un chorrito de pipí así horrible en medio del show. Creo que fue Alessandra. ¿Sabes? Pero X, pues son cosas que pasan, cosas que pasan. A ver, cosas divertidas que le haya pasado... bueno, no sé si esto es divertido, pero si me lo vende así, chama, me dormí. ¿Se durmió? No. Que tengo muchas cosas, pero no se me viene nada específico en la mente, sobre todo de trabajo, pero... No, vale, lo que sea, que si la primera es que caminaste con tacones, qué sé yo. Usé Tinder, estuve en Tinder. ¡Cállate! ¿Cuándo fue esto? Porque porque tú eres de cierta edad para acá, tú eres ya famosa y no te importaba que te echaran los perros. No, yo me puse un seudónimo y que Andrea, una cosa así. Pero claro, eran mis fotos. Claro, mi Beli, obvio. Un momento. Ajá. Bueno, yo mientras tanto leo aquí mensajes. Me encantaría saber qué consejo le daría a las nuevas generaciones de candidatas luego de su experiencia de concursos de belleza. ¡Ay, no! ¡Fastidio! Mira, ya va a ir a buscar el carro que me viene a lavar el carro. Hazlo. Me das 10 minuticos. 5 minutos. Ajá. Yo dije 10 minutos es mucho. 5. Mira, me metí en Tinder, chama, y eso la gente no lo sabe, pero yo salí con alguien de Tinder. ¿Y entonces? Porque yo le estaba dando, yo le daba así, este quiero, porque estaba ya así mi pleno despecho, y yo, este quiero, y entonces después cuando recibí un match, me asustaba y no le respondía más nunca. Entonces después cerré Tinder y yo dije, más nunca, yo no quiero salir con Tinder, ¿qué es eso? ¿Cómo yo en Tinder? Yo buscando hombres, no, cerré Tinder, ¿sabes? Ni más nunca. ¿Cómo es que el hombre me escrito a mi DM de @milinet de mi Instagram y me dijo, hola Mili, te encontré aquí por tus fotos, no sé qué, así súper stalker, vengo de Tinder y no sé qué, me dio pena y de la pena le acepté la salida. ¡Megalis! ¡Hicieron un asesino! No, exacto, yo le dije, ¿tú eres un asesino? ¿Quieres vender mis órganos? Y él me dijo que no. Entonces me dijo, yo vivo en Miami. Yo vivo en Tampa, y en Tampa en ese momento. Y él me dijo, bueno, yo puedo ir a buscarte tal. Y yo dije, bueno, si este es mi destino, a lo mejor es el hombre de mi vida, porque cómo me consiguió en Instagram. ¿Y qué edad tiene? Tenía 35. Entonces yo dije, tiene una buena edad como ya para enseriarse. A lo mejor es el hombre de mi vida. Salimos y el hombre así súper loco. Primero me llegaba por aquí. Segundo, nos vimos en un almuerzo, evidentemente, porque yo tenía miedo que me asesinara. Claro, detalle.
Exacto. Entonces después me empezó a decir en la cita que si yo quería tener hijos y casarme porque ya él estaba listo para eso y él estaba buscando en realidad era alguien para enseriarse, no sé qué, una cosa así. Yo dije, ay, no, mi Belis más nunca. Me regaló ese mismo día antes de irse, me dijo, te tengo un regalo en el carro. Y yo, ¿qué? Me dio una planta que le dicen la planta del dinero. Bueno, eso sí me gusta, pero... No, loco, ¿cómo que la planta del dinero? Tú no me conoces, ¿cómo una planta del dinero? Después la planta seca. Y yo dije, por eso. Voy a buscar el... Dale, yo mientras tanto voy leyendo acá. Ella montó una historia, no sé qué están hablando ahí ustedes. Pregúntale sobre Paulina Vega y lo que dijo de Mick Bellis era hipócrita. Ay, qué fastidio, ¿no? ¿Para qué? Ay, no, eso fue que ella se equivocó. Ay, está, bueno, ahorita ella sí lo va a contar, lo que hizo, lo va a querer contar. Ok, no tiene nada que ver. Ajá, ay, qué fastidio, no se pongan fastidiosos. No se pongan esto es para divertirnos, no para fastidiar. Dani, queremos saber qué piensa. Ah, ahí está, la historia, ok, bueno, ya yo lo voy a preguntar ahorita otra vez. Sobre la historia de Paulina Vega, sí. Daniela, grandiosa tu energía. Besos a Tegucigalpa, Honduras. Un beso para ti, Mayerling. Un beso para ti. Lourdes Burgos, aquí está. ¡Hola, Lulu! Póngale a hablar maracucho. Ahorita le digo. Me encanta, llegué tarde. No, vale, no llegaste tarde. Todavía falta media hora. Lo que pasa es que Mick Belli cuadró que lavaran el carro al mismo tiempo que estamos haciendo un live porque ella es así. Porque ella me tiene confianza y puede hacer ese tipo de cosas. Las venezolanas que más amo. ¡Ay, Fer, qué belli! ¿Qué más? Te amo, McBellis. Dani, te quiero, llegué. Hola, Rogelio. Hola, bebé. Esto suena tic, 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 tic. Dani, eres grandiosa, amo tu energía, que es única. Besos y abrazos de Tegucigalpa, Honduras. ¡Mua! Besos. Dani, llegué, se te quiere. Hola, Lulu. ¿Qué más amo? Bueno, yo aquí le pregunté, a ustedes les pregunté en la tarde que si tenían... No sé, cositas que le querían que yo le dijera a McBellis y aquí me preguntaron algunas. Entonces, bueno, voten o escriban acá abajo en el chat cuáles son las que más le gustan. A ver, aquí está. ¿Cuál sería tu team para minimizar el Miss Venezuela? Cállate, eso se lo voy a preguntar. No me lo digan porque se lo quiero preguntar. Team para animar el Miss Venezuela. Aunque McBellis animó el Miss Tierra y lo hizo espectacular. Yo se lo dije. Porque es natural. A mí no me gusta saber en la gente que no es natural. ¿Por qué es tan bella y traspasada? ¿Qué pasó en Nuestra Belleza Latina y con Cervelli? Ella no habla del exnovio, que para qué. ¿Para qué? Mire, cuando uno habla de gente así con la que uno tuvo una relación o tuvo quizás algún tropiezo o algo así, cuando uno habla de ellos, les da fama. Y McBelly es muy famosa y rica y millonaria, no le hace falta. Dani, te mandé una cosita por DM por tu culpa. Ay, voy a verlo. ¿Por qué se ve tan bella? Si te pintas el pelo. ¿Por qué es tan bella? ¿Cuándo va a ser McBelly el programa de Univisión de las mejores animadoras del mundo? ¿Por qué terminó su relación con el pelotero? Bueno, se lo puedo preguntar. ¿Quieren que les pregunte eso? Escríbanmelo acá. Dani, a pesar que eres muy graciosa, cuando hay algo serio, es un momento como se ve, me encanta. No sé qué dijo. No sé, se me fue tu mensaje. Que si extraña las empanadas. No, porque si ya te dijo que come todo McBellis. McBellis que sufrió bullying. Sí, sufrió bullying. Ha hablado muchísimo de eso. ¿Qué es lo que más le gusta de Cabimas? Que si estuvo relacionada con la organización Miss Tierra Venezuela. No, McBellis nada más la metieron a animar el Miss Tierra porque ella es muy amiga de Giovanni Laguna y entonces Giovanni Laguna trabaja con la organización Miss Tierra y por allí se dio la cosa. Pero ella no tiene mucho que ver, creo que, con Prince. ¿Qué opina de la manera que actualmente se maneja la organización Miss Venezuela? Bueno, esto está aburrido. No voy a hacer ninguna de esas preguntas. Pero pregúntale sobre su enamorado, el que el hermano la dejó en la calle. Empieza con P. Pietro, creo que se llama. Ahorita lo voy a fastidiar con eso. Háblame de Pietro. Lo voy a hacer. Háblame de Pietro. Bueno, ahorita la voy a castigar, que dure más tiempo el live, porque ya es así. Dani, juega, ¿qué prefieres? Con McBellis lo puedo jugar. Dani, ¿cuándo vuelves a la TV? Cuando haya casting y cuando quede. Llegué tarde. No, Yuruari, ahí todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo y voy a castigar a McBellis que esté más tiempo acá. Dile a McBellis que me mande un beso, rey, yo le digo. No dejaré hasta que me lea. ¿Qué cosa era, Sandra? Hola, Dani, saludos del Tigre Estado en Suátegui. Mi Dani, I love you. Franklin me pone feliz cumpleaños. Jueguen que prefieres, me pone Chris. Dani, eres increíble, me pone Ivana. Voy a jugar con Mick al final, hacia el final, para ahorita hablar de estas preguntas. Miren,
Bueno, no les voy a leer las preguntas para que sea sorpresa. Fastidiosos y chismosos, te pasas, Dani. Es verdad, ay, qué fastidio. A mí hoy me hicieron una entrevista para un programa en Venezuela y hablan del único medio problema que he tenido yo de así controversial. Ay, no, qué fastidio. ¿A qué? No se pongan así, no se pongan eso. Ay, no, nada, el Miss Besne y la está conmigo. Ya, eso pasó hace tanto. Miss Besne que participó que tendría 17 años, era una bebé. Ha pasado tanto tiempo. Dani, juega, ¿qué prefieres? Saludos, bendiciones desde Cumaná. Que hable maracucho, lo voy a hacer. Voy a hacer que su próxima respuesta la haga en maracucho. Te amo, Dani. Feliz cumple atrasado. Un beso, Daniel. Gracias. Me puedes desear feliz cumpleaños durante una semana porque todavía cuenta. Siempre cuenta. Feliz cumpleaños, me pone Ricky. Esto, el chat como que de repente se queda pegado. José Pound me pone te adoro. Pregúntale por la historia de Paulina Vega. Ya le voy a preguntar eso. Ella acaba de decir que es que se equivocó. Pero ajá, ¿se equivocó? Yo no sé, cuéntenme cómo es la historia de Paulina Vega. Bueno, ella me lo va a contar, pero ustedes cuéntenme. Daniela, nuestra eterna Miss Barina, siempre hablamos de Team Barinas. Deberías hacer un video de las 50 cosas que no sabías de las Misses. Creo que ustedes saben todo de las Misses. Que se echan laca en las nalgas, no sé, para que no les reboten las nalgas. Dani, ¿ya no trabajas en la TV? Sí, pero no hay ningún proyecto ahora para mí. Ahorita tienen que entender que los medios de comunicación en este momento están trabajando además con los talentos que ya tienen en planta. Entonces, si tú estás trabajando en tal proyecto, para ellos es mucho más fácil que bajo el mismo sueldo te pongan a hacer otro programa. ¿Entienden? Es un negocio, es plata. Si me meten a mí, hay que pagar otro sueldo. Entonces, ajá. ¿Dónde está el carro de Miss Besne? No sé, en Tampa. Ajá, ahí viene corriendo. Muchachos, ustedes pueden creer que el muchacho que me iba a dar el carro, él venía como a las 3 de la tarde. Y entonces, no, se tocó de venir justo ahorita, porque bueno, así es la cosa. Pero perdón. No, pero mira, acá ustedes se volvieron locos que eches el cuento de Paulina Vega. ¿Qué es eso? ¿Cuándo pasó esto? Esto es reciente. Ah, sí. Lo que pasa es que yo entiendo, ¿verdad? Que se vuelven todos desesperados y empiezan a etiquetar que si una ya muy poquita la otra, no. Tú sabes que la gente vive mucho haciendo etiquetas en las historias. Ajá. Y te ponen fotos y etiquetan gente y te etiquetan. Y uno a veces, porque me ha pasado, yo no abro la historia completa, sino que depende, por ejemplo, ay, Dani, acabamos de hacer un live y me mencionaste, yo voy y lo agrego a mi historia, no la veo mucho o la pongo y ya. Sí. Entonces yo creo que eso le pasó a ella, no sé. Tampoco he hablado con ella, no sé lo que haya pasado. Pero ella le reposteó una historia de alguien que había puesto la bella con las bellas y mencionó a unas cuantas, y una foto de ella con la corona. Y las hipócritas en otro lado. Y me menciona a mí, a Noyonita, que otras mises. Okay. Entonces, claro, ella lo reposteó y lo puso en su historia. Ah. Y claro, ella estaba reposteando ella de las bellas. No estaba, o sea, no fue con la intención quizás de repostearte a ti. Sí, sí, pero claro, cuando ella repostea, tú ves que ella pone en su historia y dice arriba y las hipócritas a un lado. No lo dijo ella, fue un repost, ¿verdad? Entonces la gente, claro que te llaman de hipócrita, que a estas alturas. Primero, o sea, yo no me voy a poner a discutir cosas, por favor, hay muchas cosas importantes pasando en el mundo. Segundo, no sé, o sea, es una historia, porque la gente se toma eso tan a pecho, es impresionante. Pero hablaste con ella, o sea, tú después hablaste con ella, ella lo aclaró contigo. No, no hablé con ella, porque ella tumbó la historia al momento, creo que a los minutos. Me imagino que se daría cuenta porque todo el mundo empezó a hacer el screenshot. Pero ya, ¿y tú te llevabas bien con Paulina igual en el Miss Universo? ¿O estaba el típico problema entre Colombia y Venezuela? No, yo de verdad no tuve relación con ella ni mal ni buena. Tú sabes que ella, como por su lado, nunca jangueamos en el mismo grupo, nunca salíamos en el mismo grupo, no compartíamos tanto. Pero claro, a mí lo que sí me impactó es que de las chicas que etiquetaron ahí en ese post que decía y las hipócritas en otro lado, que estaba yo, una de ellas escribió al grupo del Miss Universo, que es donde estamos todas, y puso, epa, ¿qué es lo que está pasando? Porque me llegan muchos mensajes en español, pero no entiendo nada. Entonces ella después se dio la tarea de ponerse a traducir y me escribió y me dijo, Miss Besne, no aguanté, hay mucha gente escribiéndome cosas feas y desactivé mi cuenta de Instagram. No, chica. Dile que tú tienes un summa cum laude de cómo manejar a los haters. Dile, exactamente. Entonces yo dije, Dios mío, pero ¿por qué la gente? O sea, le dije que no se lo tomara a pecho, que no es nada personal, que no tiene nada que ver con ni con Pau ni con nadie, ni, o sea,
Es los mismos fanáticos que, bueno, en tiempo de cuarentena todo el mundo está pendiente de todo en las redes sociales, entonces, bueno, no se les escapa nada, pero ya no pasa nada. Bueno, y si tú no te lo estás tomando tú a mal, o sea, todo el mundo alborotado y armando fiestas, es que a la gente le gustó un chisme, ay, pero ya ve, igualito yo entiendo lo que tú dices, porque en los concursos de belleza la gente tiene que entender que uno tiene chaperona, no sé cómo era el Miss Universo en tu año, porque eso cambia, pero ponen que sí, una chaperona con 10 muchachas, y tú lo más Exactamente. probable es que compartan con esas 10 muchachas y con las últimas de la fila, porque las venezolanas siempre estamos de B. Entonces, con Exactamente. esa es la gente que uno comparte. Nosotros éramos, por nada, habían cuatro candidatas. Imagínate tú, el grupo era mucho más reducido. Estábamos Miss Switzerland, Venezuela, Puerto República Dominicana y Ecuador, que eran los que compartían cuarto. ¿Y quién era tu friendly friend? ¿Quién fue tu curruña en el concurso? ¿O no tuviste Bueno, nadie de curruña? no, a Ecuador mi roommate. Tu roommate. Yo me la llevé súper bien con Alejandra y el grupito de nosotros era Alejandra, República Dominicana, Puerto Rico y Suiza, Okay. que es de papá o mamá dominicana, algo así, y habla perfecto español. ¿Y tú cuando participaste, que llegaste, que bueno, no tenías idea de absolutamente nada, pues no tenías expectativas, pero pillaste a las mujeres? ¿Quién pensaste que era la competencia verdadera del concurso? Porque uno eso sí lo piensa, dice, ah, esta no, esta sí, esta no. Tú sabes que yo recuerdo que yo nunca hice ese target. O sea, yo nunca No. hice. No, Dani, te lo juro. Yo nunca llegué y dije como que yo creo que va a ganar esta. Porque a mí me impresionaba tanto que yo siempre veía los concursos de belleza y después que estuve ahí adentro, las veía todas tan bellas. O sea, a Rusia, a esas mujeres de allá, de esos países tan exóticos y todas Esa, con pero los. calma, porque esas no tienen sabor, Migdelia. El Claro. sabor, el sabor. Pero yo decía, Dios mío, pero ella, ¿no? Después empecé a conocer a Nia, entonces todo el mundo daba de favorita a mi ciudad, yo decía, sí, pero no, no la veo tan, ¿sabes? Como así, wow, pues, pero imagínate hasta dónde llegó, primera finalista, por eso es que eso es tan incierto. Yo me hacía que yo era especialista misóloga hasta que me tocó competir. Después que yo competí, yo dije, no, yo no soy ningún misólogo nada. O sea, esto es de verdad es incierto. O sea, uno ve a veces a las muchachas en foto y en persona son otra cosa, porque uno tiene mucha producción, mucha también edición, o sea, y también me van a ver bonita con un vestido elegante, y a lo mejor yo las veía a ellas en gris, ¿sabes? Estábamos todas sin maquillaje. Entonces, después de mi concurso, yo dije, no, yo aquí no soy experta en nada, mi amor. O sea, no, porque no acerté. Con Colombia, como ella era bien callada, no estaba como en el grupo de nadie, yo decía, no, a lo mejor ella no vaya a entrar porque no se socializa bien, o sea, no sé, decía yo. Pero imagínate, ganó, o sea, no sé, Es nunca que hice. eso es toda una mezcla de cosas. Yo el otro día lo ponía en el Instagram, que también es que hay gente que le toca. Y quizás es un tema de personalidad y el jurado ese año quería más bien una chama tranquila, ¿sabes? Y que les gusta la gente tranquila y no le Sí. gusta unas guacharacas como las que estamos en pantalla en este momento. Exacto. Está Sí. bien. Ah, Bueno, hasta una vez que Osmel me agarró como uno de estos eventos así desprevenido y me dijo, mira que Miss USA es la que puede ganar. Y yo, ¿de verdad? Sí. Y yo, bueno, ¿y qué quieres que le haga? O sea, pensando, me dijo, cuídate de Miss USA. Y yo, pero ¿cómo me cuido? O sea, ¿qué le hago? empójala. No, mentira. Y Mentira. con mí ahora somos súper panas y Sí. bueno, hallamos bien. ¿Te Sí. pasó algo en tus concursos que alguien te hizo una maldad? A mí me perdieron un zapato, pero no en la noche final, como que en la quinta. No, todavía no tengo claro si lo perdí yo o me lo perdieron. Pero bueno, nunca apareció, entonces probablemente sí me lo perdieron. Chama, no me hicieron ninguna maldad de otras compañeras, sí, ninguna, cero. Pero, a ver, me robaron el traje típico. O sea, es que ay, el tema del traje típico también es un tema que todo el mundo siempre dice que si yo me lo robé, que no lo devolví, que no sé qué. No, chama, yo agarré y yo metí todo eso en una maleta y la maleta la mandé por barco para Venezuela y yo me quedé aquí en Estados Unidos. Desde entonces yo vivo acá. Pero había una caja que era donde estaban todo del araguaney, como que todas las ramitas amarillas estaban todas puestas en esta caja grande. Y en esa caja puse los ramilletes de la cabeza, que eran muchos,
que era como una corona, una cosa que iba aquí atrás, no sé. Y la corona, que era una pieza que le había hecho una orfebre maracucha, que le había puesto brillantes y no sé qué. Y yo me quité esa broma y la puse en una caja de cartón donde iban todas los trajes. Penoles. Sí, sí, sí. Chama, eso no apareció más nunca. Ya va. Y la gente te acusa que si no te lo robaste tú. ¿Alguien me puede explicar qué carrizo haría Mick Bellis con un traje típico de Araguaney? ¿Usted qué creen? ¿Que ella se pone en su casa a comerse una torta de chocolate con el traje típico vestido de Araguaney en su cama? O sea, no. Y entonces tú sabes que lo demás era un body que era así pegadito, 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 y el body tenía muchas piedras hasta aquí arriba, de hecho es súper incómodo, por eso ustedes siempre son incómodos. Pegadito y unos tacones inmensos, eso yo lo metí en la maleta que devolví a la Quinta, a mi Venezuela. Okay. Pero de allá yo no llegué, yo no estaba allá cuando ellos abrieron, entonces ellos supuestamente empezaron a decir que no llegó el traje típico. Y obviamente el diseñador, que era Nidal, junto con la orfebre, empezaron a pedir su traje típico porque les convenía para su showroom y todas sus cosas, porque, bueno, lo había usado yo en el Miss Universo. Entonces yo le dije a Nidal, Nidal, yo envié el body. No, que en la Quinta dicen que ahí no está. Que en la Quinta dicen que no está. ¿Y dónde está lo demás? Y yo le dije, bueno, lo demás debe estar en el FIU, hay que llamar. No, aquí no está esa caja. No está la caja, se perdió la caja, chama. Yo me estoy imaginando a alguien friendo unas empanadas en alguna playa en el planeta, vestido de Araguaney, por tu traje típico, que se lo palió, se lo choreó y está bien digna. Así, ¿quién tiene, o sea, para qué te vas? ¿Traje típico? ¿Qué es eso? Peor de todo el caso es que Nidal empezó a exigir tanto su pieza que empezó a después a decir que él lo único que quería era la corona, la pieza que iba aquí en la cabeza, que era de una orfebre, que no era de ella, que lo demás se pudo haber perdido, pero que eso costaba 300 mil bolívares en ese tiempo, chama. Y ya yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos. Entonces, que había que entregarse, que no sé qué, y con ese rollo encima. Entonces, después, imagínate que eso dio tan lejos que a mí me llamaron del departamento legal de Venevisión para decirme que Nidal estaba amenazándolos a ellos con demandarlos para que pagaran los 300 mil bolívares de la corona que ellos me habían dado para el traje típico. Y Venevisión se estaba lavando las manos y me dijo, Mick Bellis, tú mandaste las maletas, pero nunca te devolviste. Por lo tanto, la responsable de pagar esos 300 mil eres tú. Y yo, pero ¿cómo yo? Si a mí nadie me puso, nadie que me... La caja siempre la movían, eran con... Nunca la moví yo porque era muy pesada, era muy grande, la movía gente. Y yo le digo, sí, a mí nadie me puso ayuda, yo solo te tuve que mandar las maletas para Venezuela, no sé qué. Y al final, algo ni dale, me dice, no, es que el orfebre necesita el dinero, no sé qué. Chamo, lo pagué yo. ¿Lo terminaste pagando? Pues el misterio del traje típico. Lo pagué yo y en dos partes. Porque no tenía los reales para pagar una vez. Qué bombas. Igual, a ver, también creo que todos los diseñadores me van a caer encima con todo esto. Pero hay un riesgo cuando te prestan un traje. O sea, existe un riesgo de que se pierda, que lo roben, que se vuelva ñoña. O sea, se te pueden caer las plumas, las piedras, todo. Se puede volver absolutamente nada. Entonces... Sí. Va. Ay, qué fastidio, yo no sé ese cuento. Sí, a mí lo que me dio mucha molestia es que, bueno, no sé quién específicamente, pero de la Quinta Miss Venezuela, los directores para ese tiempo, empezaron a decir que yo me robé el traje. ¿A qué? Yo te vi en la playa tomando sol con unas ramas en la cabeza. No te me hagas la loca, Mick Bellis. Y hasta me frustró demasiado que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a pagar eso, y lo pagué así como con mucha rabia porque dije, o sea, no me parece justo, pero bueno, ya qué, o sea, aparte que la pieza de la cabeza sí que costaba 300 mil bolívares, que era mucho dinero para ese tiempo, y yo decía, Dios mío, pero si esa pieza no tenía nada. Y aparte de que no tenía nada, siempre viajó en la caja. O sea, que se pudo haber perdido antes de llegar a Miami. Si hubiese sido tan costosa, lo hubiesen traído, como tú sabes, bien cuidada. Y yo no entendí. Mira, pero... a ti sí te pasaron cosas. ¿Por qué, ¿sí? Mick Bellis? ¿Por qué te pasan tanta vaina? No entiendo, chavo. No entiendo. O no sé, mi experiencia contigo es que eres sangre ligera y ay, te pasan estas cosas, no sé. Exacto, puede ser. No lo sé. Mira, aquí me están diciendo que hables maracucho. Entonces, la siguiente pregunta que te hago, la tienes que responder. Ah, no, alguien me echó broma de que háblame de Pietro en maracucho. ¿De Pietro? Que tu hermano te echó vaina en una historia
con un tipo con un nombre que empezaba por P y este chamo cree que se llama Pietro. Entonces, dime algo de maracucho de Pietro. Mi hermano, pero ¿cuál de los dos hermanos? ¿Será el chiquitico o el grandote? No tengo idea, pero uno de los dos te está chalequeando con algún amigo de ellos, qué sé yo, con algún lover que tú tienes por ahí, qué sé yo. No, Pietro es un muchacho súper guapo, que es el bartender de uno de los shows de Unimás, del show de este del amor, de enamorar. Ok. Me encanta ese muchacho, Pietro, pero no tenemos nada, somos panas, pues somos full panas. Pero sí, ya sé. Ay, no sé. No, pero me gusta alguien, chama. Me gusta alguien ahorita. De verdad. ¿Es famoso? ¿Si es famoso o no? No es famoso. Prefiero que no sea famoso. Los famosos no sirven para nada. Chama, ya sé. Pero me gusta mucho que... Mira, ¿cómo me pongo? ¿Pero están saliendo o todavía no ha pasado nada? Sí, estamos saliendo. ¡Ay! Ok. Porque yo te iba a hacer esas preguntas. ¿Qué era lo que tenía que tener el tipo ideal de Mick Bellis? Entonces, ¿qué tiene este muchacho que te da como...? Mira, es súper inteligente. Entonces, no, aunque tiene su trabajo, pues no habla de su trabajo. Y eso me encanta un hombre sobre todo. Porque entonces, claro, uno... Y yo creo que el ser humano normal, porque... Si tú me pones a hablar de mi trabajo, me voy a sentir en mi zona de confianza y chévere y la conversación va a fluir. Pero a este tipo le gusta saber todo. Y todo lo estudia y todo lo lee y todo, ¿sabes? Así muy pensante. Me encanta eso de él. Y es muy divertido, es demasiado goofy. ¿Y es más grande que tú? ¿Qué? Todos meses así grandísimo. Eso es importante. Tú eres mucho más alta que yo. ¿Tú mides cuánto? ¿1.80? No, yo mido 1.75. Ah, ¿como yo? Sí. Tú eres un cuarto bate, tú eres una... Claro, me veo más grande. Y yo además que me paro a G, entonces, no. ¿Tú me ves igual? Sí, pero no sé, yo siento que tú te ves siempre mucho más alta que yo. Ah, no, o sea, oh, te veía más alta. ¿Y cómo lo conociste, Meg? ¿Cómo lo conociste? Chica, lo conocí por Instagram. Chanceando en Instagram, pero mi Bella, usted no aprendió del cuento que me echó hace un ratico así en Tinder, pues, ¿qué le pasó? Pues. No, pero es peor, porque Tinder tiene como intrínseco algo sexual, ¿no? En cambio, Instagram es como, ¿qué fue? Ajá, ¿sí? Pero ya va, él te mandó un DM y tú, a ti te deben llegar miles de DMs al día. ¿Por qué abriste su DM? Porque yo los leo todos. ¿Tú no lees tu DM? Yo trato, pero no puedo, pues. A mí la gente me responde mucho mis historias. Entonces, ajá. Yo monto una historia y la gente, ajajaja, y ya. Entonces, bueno, hay esos DM yo los leo, o sea, exacto, y yo trato de responder los DM, pero siempre estoy como scrolling down así, los DM, todos los vi, y yo, wow. Oye, vale, está favorecido por la naturaleza, ¿eh? Y de ahí empezamos a hablar. Okay. Pero vamos a esperar. Cuando se haga algo chévere, yo te digo, chama, ¿se dio? ¿O no? ¿Cuánto tiempo llevan en la cuestión, en el colgueteo? Como 2 meses. Hablando como un año. Una cosa así por mensajito y no sé qué. ¿Y por qué pero por qué te han quedado de las... Personalidades distintas. Pero está bien porque es respetuoso, no sé, qué sé yo. Vamos a pensar que es respetuoso y ya. Cuando terminemos esto te haré más preguntas sobre eso, porque eso está bueno, no me importa. Mira, esta pregunta a mí me encanta y sobre todo hacia ti. ¿Cuál es? Hay una palabra en inglés que no sé cómo se traduce, que se llama misconception, que es una creencia que tienen acerca de ti que es completamente equivocada. ¿Qué es algo que la gente piensa de ti que no puede estar más alejado de la realidad? A ver, con todo el tema de las polémicas, la gente cree que yo soy súper indisciplinada y es todo lo contrario. O sea, no hay una persona que le guste seguir más las reglas que a mí. No existe. Imagínate que yo soy súper temática cuando me toca hacer un trabajo que yo tengo que estudiar, que pregunto exactamente qué es lo que quiere, ahí lo voy a hacer, si quieres que me pare aquí. De hecho, por eso me va muy bien aprendiendo, porque si tú me enseñas hoy cómo usar... cómo subir un video y editarlo a YouTube, yo voy a seguir todos los pasos a paso y no me voy a equivocar. Y yo soy súper así.
Pero la gente, no sé, cree que, ¿sabes? Con todo el tema, o sea, de peso, ay, que soy la indisciplinada o la rebelde. Bueno, rebelde sí, indisciplinada. Pero eso de mí. A ver, otra cosa, pueden pensar que como demasiado. Tú sí comes. Pero te gusta. Ya, me encanta comer, pero no como como la gente pensaría ahora. Okay. Mucho menos. O sea, porque yo sí sé que tú te das tus gustos y tú juegas mucho con el peso, pero porque como que te portas medio mal una semana y la siguiente semana sí lechuga. O sea, tú haces mucho eso. Okay. No es todo el tiempo porque si no... Ah, otra, también piensan que a mí me vale como me veo. Ay, sí, Miguel está ahorita, aumentó de peso, porque a ella le gusta estar así, ¿sabes? Rellene, no le pasa nada. No, a mí me importa mucho mi imagen. Claro. Lo que pasa es que trato de entender que mi cuerpo maneja de maneras distintas, basadas en emociones, en cómo me siento, en mis crisis depresivas que tuve hace años y que las he aprendido a manejar a lo largo de estos años. O sea, todo es un balance. ¿Y te ha vuelto a poner triste? ¿No, no te ha vuelto a dar una crisis así heavy? Después no me he vuelto a dar más nada porque tengo mi terapeuta, que lo veo cada cierto tiempo y sigo como haciendo mis cosas, pues mis herramientas, y siempre estoy tratando de comunicarme con gente. Aunque vivo sola, es súper importante hablar. Entonces, bueno, siempre ando hablando y trato de expresar cómo me siento de verdad. Entonces, no me va bien. ¿Qué otra cosa? ¿Ya esas son las que tú piensas que la gente siempre piensa de ti? Sí, bueno, sí, pero la gente piensa que soy súper amigable, quizás sí soy muy, muy, muy amigable. Sí, o sea, si la tipa pensó que le estaba echando los perros a el Snow. O sea, sí. ¡Hola, qué chévere tenerte acá! Mira, vale. Ajá, sí, sin duda. Soy demasiado frenesa y me encanta hacer amistades de todo tipo. Me tiran así en una cosa de ciencia y hago amigos científicos. Pero tienes buenos instintos. O sea, eres de esas personas que sabes quién... Porque yo algo, y creo que no sé si te lo he dicho, algo que yo he visto demasiado de ti es que creo que como tú has crecido mucho en este medio, tú te has vuelto analítica. Y no sé si es por la gente que te rodea, pero tú tienes la capacidad de ir y venir. O sea, mientras que yo estoy pensando en pajaritos preñados, tú estás pensando en estrategia. Y yo eso sí lo vi en nuestra belleza latina. O sea, yo te veo que tú te manejas... como pensando mucho las cosas, te has vuelto así analítica. ¿Esto te funciona cuando conoces a la gente, con las amistades también? Pues no, no fíjate, en absoluto. Para mi trabajo, para hacer mis cosas, sí, soy súper analítica. De hecho, hoy lo estaba conversando con un amigo, que a mí me encanta, por ejemplo, ver películas. Para mí no es en vano, o sea, para mí ver películas no es chido. Para mí película es meterme en la película, analizarle por qué el director hizo esto, si la fotografía se ve así, no me gusta la luz, o sea, súper. Pero con las amistades, no. Y me he llevado unos fiascos así terribles, chama. Yo también, yo no soy buena. O sea, toda la vida he sido muy amiguera, pero sí, también he tenido... Tú sabes que hay personas que empiezan a darte confianza poco a poco, de cero, y te van dando un poquito más a medida que te conocen. Yo soy todo lo contrario. Yo te doy el 100 y en el camino es que te voy quitando a medida que me vas haciendo daño, que te veo que estás aprovechándote, no sé qué. Así no, yo no. A mí me caen a piña como un saco de papa y no aprendo nunca la lección. Mira, te voy a robar unos minutos más porque te fuiste a lo del carro, friégate. Es una hora, chúpalo. Ok, que si te arrepientes de algo, de por lo menos de todo el tema de los concursos, porque, men, el podcast que hicimos hace ya más de un año, que acabamos de concluir, la gente lo sigue viendo y sigue, la gente sigue muy picada. Y bueno, yo no sé si viste que yo hice un video en estos días de las mises que yo quedé picada, que no llegaron más lejos, y tú eres una de ellas. Yo quedé picada, a mí no me importa. Porque me lo he enviado, y que mírate, y me mencionaron en los comentarios y todo. Sí. Yo estoy picada todavía, estoy picada. Yo quería que tú, ajá, pero bueno. Ajá. Tú sabes que políticamente a la gente le preguntan si se arrepienten de algo y siempre te dicen, todo lo he aprendido. Yo te decía algo, yo sí me arrepiento de una cosa, y es de haber tocado el lado más oscuro del concurso Miss Venezuela en un programa con tanto alcance como lo es el de Telemundo. Ya. Si pudiera regresar el tiempo, no lo haría. ¿Por qué? Porque no estuve hablando de cosas que seguimos comentando todo el tiempo, sino que toqué un lado bien delicado
bien oscuro, en un programa de corte matutino, de entretenimiento, en donde no era como la ventana más adecuada, y eso me costó mi tranquilidad por muchos días. Y aunque ya eso pasó y todo lo demás, yo creo que lo que dije ahí, a lo que me atreví a confesar, no lo hubiese hecho. No, y hasta el sol de hoy creo que la gente te sigue asociando como que tú fuiste la primera que empezó a destapar una olla. Sí, sí. Ah. Y sabes que no es porque me arrepienta de lo que dije, porque no lo crea que sea verdad, sino porque me pareció que era un tema para tocar mucho con manos zurdas, o sea, como en otro canal de, no, en otro programa de noticias serio. O hasta tú misma en tus redes donde tú manejes, porque también pasa que la gente te hace preguntas y no te determina de dejar de decir tu historia o qué sé yo. Sí, entiendo lo que dices. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Yo no quería decir nombres, pero el entrevistador era tan bueno, a quien amo y adoro, Daniel Sarco, que Daniel, pero ¿quién? ¿Quién? Fulano, y yo sí. Y imagínate que fue tan impactante que con eso, bueno, nos vamos al corte y ya venimos. Y yo dije, bueno, lo dije. Yo en ese momento dije, ay, ya que no me importa la vida. No, la vida no puede ser así. Aparte, no. Entonces, de eso sí me arrepiento. Pero tú igual lo manejas muy bien. Porque, o sea, a mí honestamente, yo no sé si era tú porque no le paras y ya, y quizás las primeras veces que te habrá pasado sí te enrollaste. Pero el tema de la controversia es un fastidio. O sea, que la gente estén asumiendo cosas acerca de uno, y que ella dijo esto y lo dijo con esta intención y esto, y porque no habló antes, porque siempre dicen esa estupidez, porque no habló antes y qué sé yo. Ese no habló antes es un concepto muy machista. Muy machista, porque tiene que ver específicamente con las mujeres que, o sea, que fueron víctimas de algo, ¿no? De algo que atente contra la moral y la integridad. Sí, sí, sí. Y eso se tiene que cambiar. Y eso lo vamos a ir cambiando poco a poco a través de generaciones. O sea, yo en eso también estoy súper clara. Y uno habla cuando uno esté listo para hablar. Tú no me vas a obligar a mí a hablar de nada, chica. No, hombre. Claro. Yo hablo cuando a mí me pique y ya. Y digo lo que quiero cuando yo quiero y... Pero está bien, uh-huh. Está bien, qué bueno, y qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, porque es verdad, pues puede ser que alguien lo habrá dicho, ah, mira, a Mick Bailey le gusta la controversia, y no, tú dices, bueno, mira, sin querer la conversación llegó a ese punto, y hoy en día me doy cuenta que no fue la mejor manera, o el mejor momento, o el mejor lugar para hacerlo. It's okay. Yo me alejo de la polémica lo que más pueda, te lo juro, o sea, no me interesa en lo absoluto que la gente me recuerde por el mismo chisme todo el tiempo. Tampoco quiero que ya de por sí hay un enlace que la gente hace. Tú sabes que leí, haciendo aquí un paréntesis, estaba viendo la vida de Taylor Swift. Ajá. El documental de ella. Sí, sí, lo vi. Y ella en una parte menciona que hay una celebridad muy famosa que dice que la gente te recuerda. Siempre la gente va a tener en su mente el recuerdo de ti, de cuando te convertiste famoso. Entonces yo entiendo que todo el mundo siempre va a creer que yo soy Miss Venezuela y me van a tener esa imagen de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y me van a tener ligada. Yo eso aprendí a asumirlo, a quererlo con todo mi ser, a amarlo, y eso sí lo abrazo y lo beso, porque es parte de mí y fue lo que me llevó hasta donde estoy. Pero yo no quiero que la gente... ¿Sabes? Que me vean y sigan como que, ah, porque ella fue la que habló ya de por sí. Yo misma me busqué eso al momento de hablar de todo esto, ¿no? Entonces, para poderme desligar, yo trato de ya, no hablo más nada, y lo dejo. A mí hoy me hicieron en una entrevista, me hicieron una pregunta, lo hablé cuando tú fuiste a hacer lo del carro, me hicieron una pregunta de una estupidez que pasó hace 3 semanas. Y yo, ¡ah! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Ah! Y yo no hablo de eso. A mí no me interesa hablar de nada de eso. Eso ya pasó, eso ya se murió, ya no me interesa. ¿Por qué no? ¿Y para qué? ¿Hasta cuándo uno va a alborotar lo mismo y lo mismo y lo mismo? Ya está, déjalo ahí. Ok. Y la última. Bueno, te había preguntado si habías hecho el vision board de tu pareja ideal, pero ya está viento en popa esa situación. Ok, ya va. Esta te la hicieron aquí en el chat. ¿Cuál sería el team perfecto para que tú animes el Miss Venezuela? Que yo les dije que tú lo hiciste espectacular en el Miss Tierra y alguien preguntó si tú estás ligada con Prince. Y yo dije que no, que tu conexión por ahí fue con Giovanni, que tú eres muy amiga de Giovanni. Giovanni te metió a hacer el caso, bueno, no sé, la prueba, lo que sea. Giovanni Laguna, ¿verdad? Que es estilista y es la pareja de Franklin Salomón. Giovanni estaba insistiéndome demasiado. Tú necesitas ir a animar. Y eso es una cosa que yo tenía en mi bucket list. Uh-huh. Ir a animar un concurso de belleza en Venezuela. Porque es mi país, sí,
Y yo quería hacerlo, y de hecho, yo, o sea, mi bucket list está animar el Miss Venezuela. Yo también, Miss Belly, vamos a hacerlo juntos. No, creo que nos Por metan nunca. favor, Yo la verdad. por Nietzsche y a ti por controversial, lo siento. No creo que nos metan nunca. No, creo que nos iría súper bien, más Nos bien. pondríamos a echarnos los cuentos. Ay, sí, mira, pasa. Ajá, entonces, Miss Belly, ¿qué pasó? No, no, no. Mira, y no sabemos qué está pasando Nada, atrás. ajá. Mira, yo nada más por el hecho de que ese territorio, la animación de mi Venezuela, estuvo Maite Delgado, ¿sabes? La reina Para eterna. mí es como lo más, así, lo más preciado, lo más anhelado. ¿Con quién me encantaría animarlo? La verdad no se me ocurre ahorita ningún como Perfect Team. Tú pudieras estar en ese, por favor. Te agradezco que me Fuéramos incluyas. nosotras dos y un hombre que es de No hombre. Yo le vale. Tres rubias, Maite, yo y tú. Tres generaciones. Dios mío, un hit, no, un hit. Así que Maite, abra mi Venezuela y nos dé la bienvenida y nosotras entrando, bajando. Y tú y yo pegas así viendo a Maite enamorada y qué. Ella. Pero sí, me encantaría, a mí me encantaría. Yo, bueno, Giovanni me empezó a decir, tú tienes que animar el concurso, y yo, ay, yo quiero, pero yo quiero mi Venezuela. Con todo el respeto que se merecen todas las demás franquicias, yo vengo de mi Venezuela. Entonces era como que yo quiero es eso donde yo vengo. Sin embargo, bueno, no tenía como la oportunidad en Venezuela, qué sé yo. Me ofrecen hacer Miss Earth Venezuela y yo acepté con, bueno, con ciertas condiciones y acepto y me voy a Venezuela a animar el Miss Earth y me encantó la experiencia, Lo hiciste porque la verdad. bellísimo, te lo dije, lo hiciste lo más bonito tú. Ay, gracias. A mí me encantó, me sentí como en mis aguas y los ensayos todo chévere, la producción, ¿sabes? Se ve que es la producción de uno. Claro, hay muchas cosas que en cuestiones técnicas ellos tendrían que mejorar, pero también, bueno, la señal en Venezuela no es tan buena y todas las trabas que tienen. Entre todo, el show fue espectacular. Y nada, después de los días, al día me vine. O sea, yo ya todo, a toda la gente, los encargados, pues, de hacer el show y la franquicia, Prince, Alice, yo los conozco. De hecho, tengo más relación con Alice porque tenemos esa de ser Miss, pues, Sí, de que sí, venimos. sí. Pero no. No, no, ya está. Ok, bueno, ya no te quito más tiempo, bebé. Te quiero muchísimo. Gracias por hacer esto. Quieres estar conmigo cuando tú quieras, te debo los 10 minutos que me fui a lo del carro. No, Es ya. más chica, me toca lavarte ese carro, pues. ¿Qué? No, vale, nada de eso. No, te quiero mucho. A mí me encanta conversar contigo y te lo dije. Bueno, Mick Bellis cuando vino acá a hacer el podcast, pues nos fuimos a tomar algo acá abajo y chismeamos otro ratote. O sea, cuando nos Sí. vemos nos damos con furia. Después no, puede pasar un año sin vernos, pero no importa. Cuando nos volvemos a ver nos damos con furia. ¿Cómo está Guti? Ay, no está muy bien. No está muy bien. Tengo No. que hacer un video de eso, sí, pero no, no, no me atrevo a hacerlo porque yo soy muy llorona y nada, está viejito, el cáncer está en otros lugares. Y nada, ahorita cuando lo paseo tengo que cargarlo. Es todo un tema así súper ¿Cuántos largote. años tiene Guti? El tipo de labrador de él, o sea, el labrador blanco dura 12 años. O sea, es la edad promedio. Él tiene 12 años y medio. O sea, es totalmente normal lo que está pasando, pues. Pero él ya está maltripeando. Sí, ya no está siendo perro, pues es media vida de perro. No se puede levantar, está acostadito todo el tiempo. Entonces, bueno, ya me verás en estos días como una Magdalena cantando Alanis Morissette con la lluvia así en el vidrio por una razón verdadera. Pero bueno, si sí, no lo puedo hablar mucho, lo hablo mucho. No. No. Bueno, esperemos que No pasa nada, te tenga todo contaré. lo más importante, que no Sí. tenga dolor, ¿no? Sí. No, le está drogado. Está pasándola mejor que todos nosotros. Está ahí. Pero no se para, pues. Entonces, bueno, uno no. Lo que te dicen los veterinarios siempre con estas cosas es que tú no quieres que pase dolor, pero qué calidad de vida hasta qué punto. Pues imagínate tú que él fuera humano, no llega al plato de comida, entonces yo le pongo la comida, él come normal, pero no logra llegar, no logra ir a tomar agua, no logra levantarse así sea para estirar las patas. Entonces, no se logra volver a montar a la camita. Entonces imagínate yo cargando un perro de 90 libras cada vez que se resbala de la camita, yo montándolo otra vez ahí en la camita. Entonces, bueno, nada, es todo un proceso. Pero ya, te quiero. Eres demasiado bella además también por preguntarme los perros. Ves que eres una cosa demasiado bella. Te quiero mucho. Ojalá esta relación con el chico en cuestión funcione.
Sí, exacto. Ojalá, amigo. Un amor nacido en cuarentena. Podemos hacer una novela. Un amor. ¿Tú qué quieres actuar, ¿no? Bueno, me acuerdo que querías hacer musicales, actuar también. Oh, bueno. Ahí está, hay que empezar a trabajar ese guión, bebé. Te veo. Yo te quiero. Bueno, gracias a todos. A todos, gracias por conectarse. No, no les vi las preguntas ni nada, pero bueno, es que con Miguel estaba sabrosa la conversa. Ok, hasta la próxima, todo el mundo. Adiós. Adiós.